Ante la reciente crisis ambiental de la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá, las alcaldías y autoridades ambientales tomaron medidas para mitigar el daño. Sin embargo, el tema quedó nuevamente en el silencio con muchas dudas sin resolver. El médico, docente universitario e investigador Juan Gabriel Piñeros conversó con Desde Abajo Televisión sobre los riesgos directos e indirectos que genera el material particulado 2.5 en la salud de las personas expuestas a él. La primera es que se reconoce a nivel mundial que hay dos tipos de exposiciones distintas. Una exposición de largo plazo, ¿no? O sea, una exposición que se da a lo largo de muchos años, de muchos días, respirando ese material particulado y que genera unos riesgos para la salud que son acumulativos y crónicos. Entonces, la gente que respira mucho ese tipo de materiales, pues sufre de enfermedades que son importantes, muy importantes, como el cáncer de pulmón o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algunos asuntos de enfermedad respiratoria de tipo restrictivo como el asma. Entonces, eso no es un asunto que se dé de un día para otro, sino que requiere mucho tiempo para que ese material se vaya acumulando en los pulmones, en los tejidos y produzca en un largo tiempo ese tipo de problemas. Es decir, los efectos que se producen en días, ¿no? Como lo que sucede acá con las crisis ambientales. Entonces aparece la crisis y en cuestión de días aparecen o se incrementan una serie de problemas de salud particulares, muy agudos. Por ejemplo, se incrementan las infecciones de tipo respiratorio, se incrementan las crisis asmáticas, no el asma, sino las crisis, es decir, las complicaciones que se asocian al asma. Se aumentan las complicaciones asociadas a enfermedades crónicas del pulmón. Se producen o se aumentan o se incrementan algunas enfermedades de tipo cardiovascular muy importantes, por ejemplo, infartos agudos del miocardio o enfermedad isquémica del cerebro. Entonces son enfermedades que su instauración son de corto tiempo. Eso no es tan lineal, eso no es tan directo. Lo que hay que entender es que el material particulado o la contaminación del aire en general funge como un factor adicional a otro poco de factores que están explicando la presencia de ciertas enfermedades en la población. Por ejemplo, el material particulado está asociado con que el sistema inmunitario de las personas, y esa es la forma en que generalmente actúa, sea menos eficiente para eliminar para montar una respuesta inmunológica contra bacterias, virus y otros microorganismos que pueden ser responsables de las infecciones respiratorias, ¿no? O de las gripas, como ustedes las llaman. Entonces, cuando el sistema inmunitario no es capaz de montar esa respuesta, pues efectivamente más fácilmente se va a infectar la persona. Pero para que eso suceda, o sea, para que haya infección, pues no solamente es que el sistema inmunitario sea, digamos, esté bien, ¿no? Sea competente. El asunto es mucho más complejo porque no es que
el material particulado me produjo la gripa. No, eso no es cierto, ¿no? O sea, hay una serie de virus, bacterias, microorganismos que circulan habitualmente en la ciudad y en la población. De hecho, la Secretaría de Salud tiene toda una serie de canales endémicos de cómo es la circulación de los distintos microorganismos que producen el IVA, pues la infección respiratoria, y precisamente en estos momentos también hay un aumento de la circulación de virus y bacterias que pueden producir la gripa, la influenza o otras infecciones respiratorias agudas. Lo que pasa es que a eso se le suma, ¿no?, que hay una crisis ambiental que tira, pues que bota una cosa que se llama PM2.5, que la gente la respira, y esa PM2.5 lo que hace es disminuir la capacidad que tiene mi sistema inmunológico de responder a las bacterias que están circulando. Si esto sucede, por ejemplo, en los niños, claro, en los niños que tienen el sistema inmunológico apenas madurando, pues esto va a ser mucho más potente y se va a presentar de mayor manera, porque son más susceptibles a las infecciones respiratorias. Y no a todos los niños le da infección respiratoria, ¿no? Le da más que todo a los niños desnutridos, porque es que en los niños desnutridos, ¿no?, que si los niños tienen el sistema inmunológico inmaduro, los niños desnutridos lo tienen aún más inmaduro. Y si lo tienen aún más inmaduro, en estos momentos de crisis están mucho más susceptibles. Esas medidas deberían ser más oportunas, y el asunto es, evitemos que hayan tantos contaminantes suspendidos en el aire, porque es la única forma de evitar que la crisis se instaure. Un grano de arena tiene entre 30 y 40 micras. Un grano de arena. Y estamos hablando de que hay un material que se pone en el aire que tiene 2.5 micras, es decir, que es 15 veces más pequeño que un grano de arena, ¿no? Entonces, claro, usted se puede poner un tapabocas que le va a tapar el grano de arena, pero no le va a tapar el material que pasa. Entonces, esas medidas de compres un tapabocas, póngase, son insuficientes realmente para evitar inhalar este material particular. Lo mejor que podemos hacer en cierta medida es restringir un poco las salidas al aire libre, y sobre todo, que eso es algo que ha llamado mucho la atención en algunos países, es estar muy alerta de los sistemas de información. Ahora, yo insisto, esto no es solamente de cómo yo me cuido del material particulado que ya está en el aire, sino de cómo evito producirlo también.